Sí, exactamente. De todas maneras, por los trabajos de limpieza que se vinieron haciendo sobre, digamos, sobre la parte de Río Negro en lo que sería el canal aliviador del Arroyo Negro, digamos, no nos ocasionó tantos inconvenientes como por ahí en otras lluvias. Lo que sí estuvimos trabajando un poco fue sobre sobre la alcantarilla que ustedes vieron ya, en lo que es propiamente el Arroyo Negro. Tuvimos que destaparla porque, había mucha basura, incluso mismo había un caño roto que hacía un embalse, digamos, y complicaba la situación ahí. Pero ahora está corriendo bien el agua, aparentemente bajó ya el nivel, así que, vamos a seguir recorriendo un poco otros lugares del Bolsón para ver si hay algún otro inconveniente. Bueno, la lluvia va a continuar, por lo menos eso dice el pronóstico. Mañana también estaría las mismas condiciones. ¿Hubo algún otro barrio que requirió la ayuda o la asistencia puntual de parte de ustedes? Sí, en realidad fueron pocas los lugares donde tuvimos que intervenir. Como te dije, fue mucho menos que otras veces. En el barrio Esperanza todavía nos queda hacer alguna intervención más, pero también tuvimos que hacer alguna intervención en el barrio Abedules, y ahora no me viene a la mente, pero estuvimos revisando también todas las subidas a Villa Turismo, perdón, y bueno, lo que se había hecho en semanas atrás dio resultado, así que no tuvimos mayor inconveniente. Bien.